está hermosísimo, pero ya el buen asunto, el compadrito como ya en su línea, mientras tanto mi buen amigazo Chema, ¿con qué nos vamos? Pues ya, sale mi buen compadre, sale mi buen, mi buen amigazo, el compa, comandante Hueso, está listo el tema, márcale, márcale. Yo sé que en este pueblo San Antonio son bien alegres, así que nos van a esperar más, yo voy a dar más, yo le digo a mis cuates de la banda, vamos a San Antonio, San Antonio, por favor, dice, una, dos, tres, fuerte el aplauso. Y aquí todo, todo por allá para que salgan de maravilla, ¿verdad? A reparar como se ha dicho. ¡Es el cucho, amigo! El está regresando a una de las plazas, mirad mis amigos, que hace mucho tiempo era una, o tal vez, la madre de todas las ferias de la Cañada. Mirad mis amigos, si pudiéramos recordar, si pudiéramos regresar un poco el tiempo, mirad mis amigos nuestros, ya esperábamos lo que se presentaría en la Nahuatipa. Hoy mirad mis amigos, paquetazo, Rancho La Misión del señor Hugo Figueroa. Así que vaya preparando cámara de video, cámara fotográfica. Por ahí están acabando de dar los últimos detalles. Y el día de hoy, pues mirad mis amigos, a todos, a toda la gente que nos acompaña de los diferentes lugares aquí de la Cañada, pues vamos a prepararnos a esta tremenda jugada. Ya solamente esperamos que se acerque, pues ya la lista oficial para estar arrancando con los fregadazos. Hoy, ya como salga la primera jugada, yo estoy seguro de mirarme a ese amigo nuestro, tendremos un espectáculo. Así que se prepara Rancho La Misión, Estrellas del Jaripeo, porque se van a dar hasta con la cubeta. Así que van a la pasiva, le marcamos, marca el siguiente tema. Del sur, nuestro paisano, el señor Joan Sebastián, que busca y ama el suspenso, porque esto se llama jaripeo aquí en este bellísimo estado de Oaxaca, aquí en San Antonio, como le vámonos, échale el sol. ¡Gracias!
compromiso. Y gracias, gracias. ¡Vengas a mi travesura! ¿Quién dijo que no se podía? ¿Quién? Usted sabe si le aplaude,
señor. Ahí quedó. Buenísima jugada, buenísima. Para yo decir algo, porque de verdad, este público que tenemos el día de hoy es una chula. Los dos amigos, compadre, para que sigan pisteando, para que sigan echándole, compadre.